En esta diapositiva, recobrando instrucción dada anteriormente, tenemos escenificados los niveles que conforman nuestros vehículos de expresión en el plano físico. Es decir, estos son los dibujos simbólicos de la naturaleza de aquellos cuerpos a través de los cuales nos expresamos cuando estamos encarnados. Cuando una persona está encarnada, nosotros decimos cuando está viva, pero es que cuando está desencarnada sigue estando viva, aunque nosotros no lo percibamos. Pero podemos usarlo de momento así, sabiendo que es erróneo. Decimos, cuando una persona está viva, se expresa a través de unos cuerpos. Nosotros vemos un cuerpo, vemos el cuerpo físico y decimos, cuando una persona está viva, se expresa a través del cuerpo físico. Pero esa persona generalmente habla, por lo cual está pensando. En el momento que está pensando, habla y se mueve en el cuerpo físico, pues ya hay dos naturalezas distintas, dos sustancias distintas interpenetradas, que están combinadas y que se relacionan entre ellas muy bien, el nivel mental, el nivel físico. Aquí están representadas por dos de estas damas. Exactamente, el nivel físico está representado por el símbolo de tierra, que es un triángulo hacia abajo con una línea horizontal en medio, y el signo zodiacal fijo de Tauro como representante de ese triángulo de signos de tierra. El color de su vestimenta es un color o bien negro o azul violeta profundo y significa que es el elemento más denso y más el concepto del fruto del árbol de la vida. Lo vemos aquí en la esfera de Malkut, relacionado con este cuadrángulo, bueno, esta cuarta parte de un círculo, que este sector de círculo, que está en negro con el símbolo de tierra, pero está pintado en negro porque es equivalente a un azul violeta profundo. El color es el color que se ve tras las estrellas en la bóveda del cielo en una noche estrellada. Si no fuera estrellada, no veríais las estrellas. Y si no veis las estrellas, es que tampoco veis la bóveda del cielo porque está nublado. Por lo cual, era una nota de humor. Pues veo muy serio. Por lo cual, el cielo, ese color profundo de cielo, es el color que corresponde a esto. Esto a nosotros nos interesa mucho. Los colores no son simplemente atribuciones al azar que damos. Cuando nosotros hablamos de este color, pues estamos hablando de un color que conforma la sustancia universal, cósmica. Es una energía que se solidifica en materia y tiene esa coloración. Esa coloración corresponde a lo que en astrología se llama la energía o la fuerza de Saturno, las características de Saturno. Saturno es el gran coagulador, el limitador, el que da forma, y hay una relación directa entre las características de Saturno, el elemental de Tierra, nuestro cuerpo físico y todo lo que es más material en la existencia. El símbolo que lo representa es esto, y el color es el color de su vestimenta. Dentro de su vestimenta hay una conciencia, esto significa que lleva en sí una conciencia que es reina, esa conciencia o rey en sí mismo, dentro de sus características. Es una conciencia que tiene poder directriz y que tiene vida elemental y que es independiente a la nuestra y que tiene estos rasgos. Estos rasgos, el color, las características de que sea de Saturno, a la larga, en nuestros estudios, le iremos encontrando la aplicación práctica. Iremos viendo en relación a la experiencia de la muerte, pues, cuáles son las características de este elemental de tierra y cómo este elemental de tierra es el primer cuerpo que nosotros abandonamos. Y la manera que tiene de comportarse es tanto cuando estamos encarnados y colaborando con él, como cuando nos desencarnamos, la manera que tiene de comportarse es una manera muy terrena, es una manera muy material,
muy de rasgos, como decíamos, de las características de Saturno, que son características que limitan hacia la Tierra. Así que si la quisiéramos cualificar en una característica de que dividiera a los grandes rasgos de la vida en dos polaridades, la polaridad de inercia y la polaridad de actividad, pues él o ella es la portadora de la cualidad de inercia. Sus características naturales son las de no moverse, las de solidificarse, las de coagularse, cristalizarse y las de mantenerse sin movimiento. Cuanto más quieto, mejor. Cuanto más apelotonado de materia, para decirlo de una manera muy simple, mejor. Esos son los rasgos y los colores que hay aquí en este dibujo alquimista y simbólico hacen referencia a esto. La falda, que es de color azul, azul ultramar, nos habla de varias características de esta vida elemental. La primera de ellas es que el color azul ultramar es el color que está relacionado con la característica de unidad, característica de ser uno, de que todo lo que existe forma parte de una unidad. No son dioses distintos que pelean entre ellos o que cada uno va por su parte, sino que forma parte de un concepto de uno, de unidad. También ese color está relacionado con el mundo subconsciente, y si habéis hecho el curso de cómo conseguir que nuestros deseos se hagan realidad, pues este es el color de la subconsciencia. Así que nos está diciendo que esta vida elemental se comporta de una manera que nosotros no nos damos cuenta, que es subconsciente, pero muy presente, y que además está sujeta a las leyes de la subconsciencia, por lo cual, si nosotros la sabemos influir de una manera indirecta a través de buenas sugestiones, ella, la vida elemental de Tierra, se redirige en la dirección de nuestras sugestiones, de nuestras órdenes indirectas, de lo que llamaríamos nuestros deseos. Si miramos las cuatro vidas elementales que tenemos aquí, las cuatro tienen los mismos rasgos generales, que es que las cuatro son subconscientes, aunque están en nuestro cuerpo físico, porque pertenecen principalmente a la esfera de Malkuth y están en nuestro cuerpo físico, se encargan de sus tareas y de sus funciones de una manera que nosotros no nos apercibimos de ella, excepto que estuviéramos muy concentrados y muy atentos, de una manera que está por debajo de nuestro umbral de consciencia natural, objetiva, autoconsciente. Ya sabemos, lo hemos dicho en una anterior clase, que esta vida elemental de Tierra está relacionada con lo que llamamos más físico en nuestro cuerpo propiamente físico. Así que su principal característica en esta necesidad que tiene de aglutinar, de solidificar, de llegar a hacer que todo quede muy compacto, pues su característica es lo más físico de nuestro cuerpo y de nuestro organismo. Así que esto es aquello que son los huesos, los minerales, los cartílagos, también nuestra estructura muscular o de tejido, que forma parte esa característica de nuestro organismo de lo que llamaríamos lo más material del organismo. Luego tenemos la vida que decíamos antes, la vida que está relacionada con el cuerpo mental, con la capacidad de pensar, y esta la tenemos aquí. Es esta dama que tiene un símbolo de estos de alquimia tradicional, del triángulo de fuego hacia arriba, con una línea en medio. Esta línea lo divide y es lo que corresponde al aire, porque el triángulo de fuego propiamente es sin la línea horizontal divisoria. También podemos ver los colores característicos de aire, agua y fuego en la forma
que está en el interior de estos triángulos. Esta es la correspondencia de color. También esta tiene sus grandes fundamentos en los niveles subconscientes y tiene que ver con la capacidad de que nosotros podamos pensar. Si no existiera en nosotros esta dama, lo que esta dama representa, no tendríamos capacidad de pensar. Pensamos a través de ella. Cuando pensamos la movemos, la hacemos saltar, la arremolinamos, la hacemos avanzar como si fueran olas o como si fueran mareas, como si fueran... movemos esa naturaleza mental. Por correspondencias, hacia abajo, si vamos de nuevo a nuestro cuerpo físico, pues esta dama tiene su correspondencia aquí, en lo que es el sector del círculo de aire. Y el color es el color cetrino. Este color cetrino está formado por la mezcla de estas dos esferas de aquí, la esfera naranja y la esfera verde, que las dos forman parte de nuestro cuerpo mental, nos hablan de nuestro cuerpo mental. Si lo descendemos al organismo físico, en el organismo físico nos dice que ella es la regente, ella es la responsable, es la que mueve y la que organiza y la que hace que se relacione en nuestro organismo físico todo aquello que es de aire. Así que es la que mueve, la que se encarga, la que hace crecer y decrecer las cantidades y las características propiamente de los aires en nuestro cuerpo, desde el que se encuentra en el interior de nuestro estómago o el que podamos nosotros observar dentro del fluido de los líquidos, como el que transporta el oxígeno, que transporta la sangre o lo que está en nuestros pulmones o en cualquiera de las cavidades que están llenas de aire. Y es la responsable. Por correspondencia, los cuatro niveles elementales están desplegados en la personalidad. Es decir, nosotros tenemos en el cuerpo físico estas cuatro damas. Tenemos una, dos, tres y cuatro. Aquí están representadas así. Pero los mismos rasgos, en niveles más altos de la escalera, la dama de tierra es atribuida a todo el cuerpo físico. La dama de aire es atribuida, se le atribuye a este nivel de aquí, la dama de agua a este nivel de aquí y la dama de fuego a este nivel de aquí. Es decir, que está todo interrelacionado, de alguna manera está interrelacionado. Cuando nuestro cuerpo físico fallece, existe una cierta modificación en las características del nivel emocional, del nivel mental abstracto y del nivel mental concreto. Es decir, es como si hubieran quedado desligadas de una parte de sí mismas, porque tienen una correspondencia de enlace por sus propias características en los diferentes cuerpos. La cuestión es que, además de estas dos, evidentemente tenemos la de agua y tenemos la de fuego, cada una de ellas con sus propias características. Ahora, si avanzamos un poco, pues vemos que los cuatro elementales es lo que conforma nuestra manera de podernos expresar mientras estamos vivos y conscientes en el plano físico. ¿Quieres leer, por favor, Im? Cuatro elementales. Cada uno de los vehículos inferiores posee su elemental. El punto focal de vida de cada elemental se encuentra fijado en uno de los chakras inferiores. Aquí nos está diciendo que la vida elemental tiene su origen en un centro energético en el cuerpo físico. Estos centros energéticos se denominan chakras y están relacionados con estos chakras. Podríamos hacer una especie de extensión y decir que cuando una de estas vidas elementales se extingue o cuando se extinguen las cuatro, pues
tiene una comparación como si se hubieran apagado esos fuegos que llamamos los chakras, que son centros energéticos en el cuerpo y que ahora no nos podemos detener al estudio de ellos, pero que en la escuela hay estudios especializados sobre ellos. El simbolismo es el simbolismo de un ser humano que no hay ninguno que sea así como representa, sino en el aspecto simbólico, porque está dividido. Por un lado tenemos los rasgos de fuego, de tierra, de agua y de aire, y les dan características que están relacionadas con los signos zodiacales, que también tienen estos grandes rasgos. Y vemos que además tradicionalmente se le ha otorgado a estos rasgos pues diferentes tipos de carácter, como el flemático, el sanguíneo, etc. Es decir, que ya desde muy antiguo se ha extendido este conocimiento y ha ido tomando diferentes especializaciones, incluso muchas de ellas relacionadas con la salud. Nosotros, en este momento que vamos acumulando información y que vamos adquiriendo teoría para después ir a niveles de mayor práctica, nos interesa saber esto, que cada vehículo inferior está relacionado con un elemental. Así, de las cuatro damas, como he dicho antes, una de ellas está relacionada con el vehículo inferior, que es nuestro cuerpo físico, otra con el vehículo inferior, que es nuestro cuerpo emocional, otra con el vehículo inferior, que es nuestro cuerpo mental concreto, y finalmente otra con el vehículo inferior, que es nuestro cuerpo mental abstracto o esfera de creatividad y de deseos. Estos cuatro niveles, insisto, son como cuatro vestimentas por medio de las cuales nos expresamos. Cuando un individuo fallece, deja la primera vestimenta, después, ya fuera del plano físico, vive un proceso en el que deja la segunda vestimenta, le dice, bueno, señora, muchas gracias por su colaboración, lo hemos pasado muy bien, pero ahora cada uno tiene que seguir su camino. Es decir, nos separamos de una de esas vidas elementales, luego de la siguiente y luego de la siguiente. Cuando nos hemos deshecho de las cuatro, la conciencia queda en un nivel que podríamos denominarlo nivel de conciencia pura. Todavía hay más características, pero hasta ahora nos interesa esto. Queda como el sol interior que se ha deshecho de aquellas cubiertas que lo estaban tapando. En el momento en que se ha quitado la primera corteza, se ha quitado la segunda, se ha quitado la tercera, se ha quitado la cuarta, pues quedamos, el ser en su conciencia, queda como un sol radiante, como el núcleo o como el sol de un sistema solar que llega a estar consciente de su propia naturaleza. A partir de aquí existe un periodo profundo de reflexión y un periodo profundo que podríamos llamar, aunque es muy incorrecto llamarlo así, pero lo podemos llamar para que nos entendamos, de planificación automática de nuestra siguiente encarnación, y después de haber tomado esa profunda reflexión en los planos más internos, empiezan a construirse los cuerpos en los cuales vamos a volver a habitar. Se vuelve a estar rehaciendo en un cierto nivel las características mentales, las características emocionales, las características físicas, y de nuevo renacemos como un bebé y volvemos a poner toda esa expresión en el plano físico en un punto de madurez. Cuando este punto de madurez ha sido alcanzado, recobramos la experiencia de maduración de personalidad que teníamos en la vida anterior y seguimos progresando. Progresamos durante un determinado tiempo y volvemos a desencarnar. Cuando este proceso ha llegado a un último fin, pues ya no es necesario más que siga existiendo, porque el individuo ha desarrollado toda la capacidad de darse cuenta que es un sol interior tan luminoso como está representado aquí, ya no necesita encarnar más. Ya es aquello que tradicionalmente hemos leído que se sale de las ruedas de las reencarnaciones, o ya no vuelve al samsara, esa
rueda de encarnación y de desencarnación. Esto es el final de un tiempo y, aunque parezca mentira y no nos guste escucharlo, está bastante lejos de la experiencia que tenemos en este momento. No hagáis como mi cuñado que dice: esta es mi última reencarnación, yo a partir de aquí ya no me reencarno más. Yo digo, bueno, me parece bien que lo digas así, pero no es así. Nosotros estaríamos cerca del final de nuestra reencarnación si nuestra expresión sobre el plano físico fuera comparable, y siempre pongo el mismo ejemplo, al Buda, Jesús el Cristo u otro de los grandes, que si vemos cómo vivían y se comportaban, y nosotros decimos, sí, yo soy de esa altura, pues ya nos pueden ir y encerrar en un centro mental porque no andamos bien de la cabeza, y eso no querrá decir que esta es nuestra última reencarnación. Bueno, la cuestión es que tenemos mucho trabajo por hacer, pero el camino es el que está delineado y lleva a un momento en el que estas vidas elementales han llegado a su máxima plenitud, porque ellas en sí también tienen un trabajo asociado a la existencia del ser humano. Ellas llegan a una plenitud, llegan a una maduración, también podemos decir llegan a una iluminación, pero es incorrecto, ellas no se iluminan en ese sentido, porque son vidas dévicas. Decir vidas dévicas quiere decir que son de la naturaleza de aquello que nosotros hemos oído hablar mucho, que decimos los ángeles. Estas cuatro criaturas que hemos visto aquí, estas cuatro criaturas tienen su manera de ser, no es humana. Es una manera de ser que está descrita en todo lo que hayamos leído y sea cierto sobre la vida angélica. Son como ángeles, pero no son ángeles. Son mucho menos que ángeles, pero son de esa naturaleza. No son humanas. No forman parte de la evolución humana. La evolución humana tiene un propósito y estas vidas tienen otro propósito que no es el mismo. El propósito del humano es un propósito vertical, siempre va hacia arriba, siempre es como el loco en la clave del tarot. Por su propia naturaleza siempre va a aventurarse, a descubrir, a ser más, y no puede parar de ser más. Aunque se quede quieto, cada instante, por la experiencia de estar sentado en un sillón, pues se va convirtiendo en algo, en alguien más experimentado, aunque sea de aburrimiento, pero más experimentado, aunque sea de muchas Coca-Colas y mucha televisión y mucha comodidad, pero es más experimentado, no puede dejar de estar elevándose. Las vidas dévicas funcionan horizontalmente, siempre. Su propósito está dentro de un plan, como si dijéramos a piñón fijo. Ellos siempre hacen lo que tienen que hacer y son solamente mensajeras de un propósito fijo, horizontal. No evolucionan como el ser humano. De esta manera, las vidas dévicas, las vidas angélicas y las vidas humanas conforman una gran cruz universal donde lo horizontal y lo vertical están unidos, y es en un sentido, es la crucifixión en la que nos encontramos asociados a unas características de vidas elementales que colaboran con nosotros, pero si no las sabemos reconocer, hasta las podemos vivir en una constante oposición. Debemos aprender a colaborar. Podemos también observar una correspondencia, también, como si dijéramos una comparación, en nuestro mundo de seres humanos. Los seres humanos tienen un gran propósito, ya sabemos que es la fraternidad universal y todas de esos grandes ideales que podemos decir, como la libertad, la fraternidad, la igualdad universal, pero lo estamos aprendiendo a vivir y de momento no lo estamos todavía experimentando. Llegará un día en que la humanidad pues será la expresión de la divinidad sobre la faz de la tierra, como está escrito y como han dicho los grandes avatares, pero ahora estamos aprendiendo y al vecino de al lado no nos gusta. Ahora, si están muy lejos, sí, pero los de al lado no. Entonces estoy bromeando. Bueno, bromeando no, sino describiendo con humor algunas de las cosas que solemos vivir. La cuestión es que
el vivir del ser humano es un vivir de constante entrenamiento y de aprendizaje para un saber convivir. Pues con las fuerzas elementales ocurre algo parecido. Nosotros hemos de aprender a saber convivir. Cuando aprendemos a convivir con ellas y sabemos exactamente cuál es su función y cómo interactúan y viven con nosotros, es muy fácil en ese momento desligarnos de ellas cuando llegan las etapas finales. Podemos despedirnos sin ningún trauma, sin ninguna dificultad, y podemos ayudar sobre todo a los que se están despidiendo. Cuando sabemos las características de todo esto y tenemos las técnicas, podemos ayudar mucho a que los fallecimientos sean fallecimientos en paz y sean fallecimientos extremadamente alejados de esas grandes escenas traumáticas que muchas veces vemos. Por esto, el estudio de la muerte no se puede desligar del estudio de aquello que está ocurriendo cuando muere y cómo es esta separación de los cuerpos elementales, los diferentes niveles. Por esto estamos dedicando tiempo a entender cómo funcionan estos cuerpos elementales. Aquí tenemos un dato más, y es que el cuerpo físico, nuestro cuerpo físico, está relacionado con el chakra básico. Esto es solamente una anotación en este momento, porque para que fuera práctico tendríamos que esperar estudios más especializados, que en cierto sentido ya irán viniendo, pero no ahora. ¿Quieres leer, por favor? En el Muladhara, el elemento físico se encuentra focalizado en el centro básico o chakra Muladhara, en la base de la espina dorsal. En la tradición de la Kábala, el Muladhara, o centro básico, también llamado donde está la Kundalini, en la tradición occidental de los misterios cabalísticos, se le denomina el centro de Saturno. Dice, allí es donde está potencialmente recogida toda la energía de Saturno. Cuando esta energía de Saturno se despliega, pues la conciencia se va elevando. Si cambiáramos la palabra Saturno y dijéramos energía de Kundalini, pues nos resultaría mucho más familiar. Pero en realidad lo que nos tiene que resultar familiar es los rasgos de lo que acabamos de decir, y es que la palabra Kundalini y energía de Saturno son equivalentes, y la propia de nuestra tradición es esta última. ¿Nos lees esto? ¿No quieres leer, por favor? La inercia, tamas, es la cualidad regente del elemental del cuerpo físico. El alma tiene por objeto contradecir y disciplinar a este vehículo inferior, conduciéndolo a una actividad que produzca los resultados deseados. Sí, estas vidas elementales tienen una naturaleza propia. Esta naturaleza propia no coincide en principio con el propósito del humano al encarnar. Es como que se encontraran dos fuerzas antagónicas, pero al mismo tiempo estas fuerzas son complementarias cuando se entienden. La naturaleza del elemental de tierra es una naturaleza que en Oriente se llama el rasgo de tamas. Si lo habláramos desde el punto de vista alquímico, diríamos que es la sal, sal alquímica. En todo caso, el rasgo fundamental de la palabra tamas significa inercia. El elemental de tierra, su naturaleza, su manera natural de ser, es, dadas sus características de la energía de Saturno, las podemos entender por lógica, es de quedarse quieto. Es de su naturaleza, naturaleza por el hecho de existir, es ser perezoso, podemos decirlo también de esta manera. No moverse, a acomodarse en la inercia. Esto hemos aprendido a lo largo de nuestra evolución, primero por necesidad, porque si hace miles o millones de años, si dejábamos que este elemental con el cual estamos colaborando y compartiendo el cuerpo físico predominara,
nos hubiéramos muerto de hambre y nos hubiéramos muerto de frío y no hubiéramos podido ni siquiera subsistir. Así que tuvimos que aprender a hacer un esfuerzo y a manejar esa energía de Saturno, dándole una determinada atención que tiene que ver con el empleo del tiempo, con las limitaciones, con el dominio del cuerpo físico. Esto ya ha sido conseguido hace muchísimo tiempo y en el día de hoy nosotros al elemental de tierra lo tenemos hasta cierto punto disciplinado y colaborando con nosotros, por lo cual no nos es muy difícil pues caminar, saltar, ir aquí, ir allá y hacer que nuestro cuerpo físico haya desarrollado más allá de su propia naturaleza y haga todo lo que queremos. Pero también nos damos cuenta que si queremos que nuestro cuerpo físico alcance un determinado nivel de eficiencia en algún sentido específico, pues hemos de vencer esta tendencia de inercia, esta tendencia de tamas, de quedarse quieto. Hemos de ir a un cambio, a una transformación, a un esfuerzo, por lo cual hemos de disciplinar al elemental de tierra. Y cuando lo disciplinamos, estamos como si nos dirigiéramos a un animal doméstico, o sea, estamos llevándolo adelante en su propia evolución y al mismo tiempo en la nuestra. Por eso dice, la inercia, tamas, es la cualidad del elemental del cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico, mirado desde esta perspectiva, es nuestro primer opositor. Se opone a nuestra evolución por su propia naturaleza. Si vosotros decís ahora, os voy a proponer una cosa, si es que si no vais a ningún gimnasio, a partir de ahora, 3 días a la semana, vayáis a un gimnasio, al DIR, a natación o algo así. Pero si estáis yendo, que dupliquéis el tiempo que estáis yendo. Pensadlo por un segundo. Si no vais, 3 días a la semana id a un gimnasio. ¿Lo estáis pensando? Pero si ya vais, duplicad el tiempo. ¿Lo estáis pensando? Bueno, han aparecido 10 excusas en primer lugar. Para duplicar o para ir. La primera, no tengo tiempo. La segunda, no voy bien de dinero. La tercera, estoy muy cómodo aquí. La cuarta, mi marido o mi esposa no me dejaría. Y así sucesivamente. ¿Quién se ha revelado? ¿Quién ha sido el que ha dicho todo eso? ¿Somos nosotros mismos? No, hemos de saber detectar que ese es un rasgo que ha alterado a nuestro elemental de tierra. Solamente de que le estamos comunicando que posiblemente vamos a hacer una actividad, ya se está arrancando los cabellos de la cabeza, por decirlo figuradamente. No quiere moverse. Ya está bien como estamos. ¿Para qué vamos a mover el cuerpo físico? Ese elemental de tierra tiene unos rasgos muy propios suyos en la dirección esta de tamas, de inercia, que ya hemos, como he dicho antes, educado hasta un cierto sentido. Pero si lo queremos llevar más allá, lo tendremos que educar, lo tenemos que educar más. También en esa educación, acordaros que dijimos que no nos podemos pasar, porque si nos pasamos, entonces de regirlo a él, él nos rige a nosotros y en ese caso es cuando hay un exceso de cuidado del cuerpo físico. Debe haber una disciplina y debe haber al mismo tiempo una justa medida para encontrar un equilibrio. Insistiendo en algo que ya había dicho, si observamos a alguien que exprese genialidad en algún punto, que digamos, este sí que es talentoso. En cualquier nivel de la vida veremos que habrá tenido que comenzar por disciplinar su naturaleza física. Habrá tenido que pactar con su elemental físico y su elemental físico está respondiendo. Aquí he puesto la imagen de una bailarina, pero ahora hubierais hablado con Nureyev o con cualquiera de los grandes bailarines, el que sea, ¿no? El que queráis, el que más os guste, o las bailarinas en cualquier arte, os dirá que su primer obstáculo ha sido este que hemos hablado, pero que lo ha puesto muy bajo control. Luego hay otros relacionados con el nivel emocional y con el nivel mental, hay otros, porque cada uno tiene sus propias naturalezas, que ya lo hablaremos. Pero ahora, en el nivel físico, aquí dice, el alma, entendiendo por el alma nuestra conciencia, tiene por objeto contradecirlo, porque si no lo llevamos la contraria, si decimos,
Mira, tiempo siempre estoy ocupado, así que no voy a decir cuando no tenga tiempo, porque siempre estoy ocupado, así que el tiempo me lo voy a hacer. Con mi pareja ya pactaré. Dinero lo sacaré de otra parte. Le estáis sacando todos los argumentos. Al final quedará el argumento puro, y el argumento puro será el de su naturaleza que dirá, es que me da pereza, es que no quiero moverme. Y entonces le diremos, no, pues mira, ven, vamos, es decir, voy con mi cuerpo físico y vamos a hacer grandes caminatas, vamos a hacer natación y verás qué bien te va. Y cuando decimos verás qué bien te va, entonces él está cumpliendo más una función dentro de lo que está programado para su naturaleza. Y finalmente, en la medida en la que logramos disciplinarlo, no es que tengamos que llegar a ser grandes bailarines, pero en una cierta medida existe luego un nivel de colaboración que es muy interesante y que favorece muchísimo todo lo que después podamos experimentar a la hora de la transición. Por eso dice, contradecir y disciplinar a este vehículo inferior, porque lo hemos de llevar a una actividad y esta actividad tiene que producir unos resultados deseados en cualquier característica. Ahora, porque hemos hablado mucho de las características físicas del cuerpo, pero si hablamos de otra, decís, pues un escritor. Pero un escritor también tiene que levantar en la mañana o irse a dormir muy tarde en la noche para poder escribir, o tiene que comer poco, porque si come mucho no queda luz. Es decir, que hay una disciplina relacionada estrictamente con el cuerpo físico. Por otro lado, en la vida espiritual, ya yendo más allá de lo que es simplemente el arte de saber morir, en la vida espiritual estos conceptos tienen mucha importancia, porque para el desenvolvimiento de la conciencia se entrena el estudiante en multitud de tipos de meditación y en multitud de técnicas para hacer que los elementales adquieran el esplendor de su propia naturaleza y no contradigan nunca al propósito de llevar una vida espiritual, sino que vayan en la misma dirección. Vamos a hacer otra diapositiva que nos dice, nos da otro dato que nos dice que los fuegos del chakra básico son al cuerpo físico lo que el sol físico es al sistema solar. Este punto central de calor radia en todas direcciones, utilizando la columna vertebral como una arteria principal. Esto solamente nos queda ahora como una referencia, y la referencia es que la característica de este elemental de tierra, estando centrada en ese chakra que decíamos, se esparce por todo el organismo físico y alcanza todas las características de nuestra conciencia, pero tampoco de momento esto no será práctico. Y luego, para terminar, pues esta diapositiva que nos la quieres leer, por favor. No es fundamento. El cuerpo físico no es la base de ningún bienestar perdurable. Sobre él nada puede ser establecido definitivamente. A partir de él, nada puede ser percibido y conocido de una manera así. Estas frases tan sencillas encierran unas verdades de gran trascendencia. Y también, de aquí, como habíamos hablado de esos puntos de vista en relación al cambio, podemos derivar nuevos puntos de vista, y dentro de algunas clases pondremos unas reflexiones al respecto. Unas reflexiones sobre dónde estoy poniendo mi atención a lo largo de los días. Estoy poniendo mi atención principalmente en los temas relacionados con el elemental físico, porque si estoy poniendo mi atención de una manera exagerada, que no sea para simplemente disciplinarlo, para conseguir un fin, en los temas relacionados con mi elemental físico, pues a lo mejor lo que estoy haciendo es un trabajo de construir castillos de arena a la orilla del mar, que se lo lleva las olas, porque el cuerpo físico no es la base de ningún bien. Y cuando dice perdurable, cabría esclarecer que quiere decir a lo largo de muchas y largas épocas, no solamente de unos años o de unos días. Si nosotros decimos el cuerpo físico es la base de un bienestar perdurable,
y observamos cómo están los cuerpos físicos progresando y transformándose en una vida en particular, en un humano, pues ya veremos que esto no es así, porque vemos que cuando tienen 90 años, o quizás antes, o quizás después, esos cuerpos físicos no se puede decir que estén expresando un bienestar perdurable. Hay casos verdaderamente trágicos o patéticos de los cuerpos físicos, incluso por muchas y múltiples causas en niveles de juventud también lo vemos. El cuerpo físico no es la base de ningún bienestar perdurable. Esta frase también nos está indicando que hay niveles en los que sí tenemos bienestares perdurables que habremos de saber distinguir, y que sobre el cuerpo físico no podemos establecer nada que sea absolutamente definitivo, lo cual nos está señalando que nuestras maneras de pensar y de establecer puntos de vista tienen que tomar de una manera consciente el hecho de que el cuerpo físico es pues una vestimenta que vamos a dejar, que sobre el cuerpo físico no podemos tener asentado y como base un bienestar que va a perdurar y que va a ser establecido definitivamente. Esto, aunque parezca muy obvio, el ser humano promedio no lo lleva a cabo. O sea, lo lleva a cabo completamente al revés, como si el cuerpo físico lo fuera a mantener él a lo largo de tiempo sin límite. Y hace mucho en relación a esto desde puntos de vista erróneos. A partir del cuerpo físico, dice, nada puede ser percibido y conocido de una manera absoluta porque tiene unos límites. Con esto dejamos la clase de hoy con la imagen que habíamos dicho del elemental de tierra, y en la siguiente clase iremos un poco más allá, ¿vale? Vamos a cerrar.